No, parceros, finalmente así quedaron los rines. Le dimos el aspecto del casco, le pusimos las cargas del Mugello, el 46, la bandera, las mascotas de Valentino, la pista, el logo AGB, el Mugiallo. Y hola, ¿qué tal, amigos de Parche Motero? ¿Cómo están? ¿Bien o no? Bueno, parceros, como se pueden dar cuenta, tenemos los rines de la NS en el piso. ¿Qué vamos a hacer? Los vamos a pintar, los vamos a personalizar. Entonces les quiero mostrar cómo hacerlo para que ustedes lo hagan desde sus casas. Un proceso pues más bien bastante fácil y para que les salga un poco económico. Entonces vamos a ello. Bueno, parceros, pues como primera medida, lo primero que hay que hacer es desmontar llantas, ir a montar llantas, quitar los llantas como tal del rin, desmontar los discos, y ya como tal dejar los rines solitos, sin discos, sin nada. Importante también, vamos a tapar acá en la parte de los rodamientos, los vamos a sellar, puede ser con periódico o con cinta para que no le entre pintura a esa parte. Eso sería todo por ahora. Vamos a proceder a limpiar muy bien los rines, lo pueden hacer con thinner. En este caso, como ustedes se dieron cuenta, estos rines tenían unas calcas. Ya las quitamos, vamos a limpiar con bastante Barsol y después pasamos un trapo con solo thinner, limpiamos con thinner ya para lo que es aplicar el fondo. ¿Qué vamos a hacer? El rin trasero lo voy a pintar con el diseño de este casco, es un Mugello, ¿sí? Le vamos a poner los perritos, la bandera de Italia, la firma de Rossi, le vamos a poner el loguito de AGB, el 46, se lo voy a hacer en el rin de atrás. Y el rin de adelante sí lo quiero dejar solo blanco, tal vez con un loguito y ya. Para este color en especial hay que aplicar primero una base blanca para que el color pues quede bastante vivo. Entonces vamos a aplicar tres capas de color, por decirlo así. Vamos a aplicar una base para que ayude a fijar mejor la pintura. Después de la base vamos a aplicar el blanco, después vamos a aplicar el color amarillo fluorescente, vamos a colocar las calcas en el rin. Y ya por último, ya dándole un buen tiempo de seca, vamos a aplicar barniz para que las calcas queden debajo de esta capa y pues se protejan y pues dure bastante tiempo. Entonces pues es el proceso, entonces parceros, pues vamos a ello. Bueno, parceros, como primera medida, después de haber limpiado muy bien los rines, haberle quitado el pegante, en este caso ya le quitamos las calcas y todo eso, vamos a lijarlos, vamos a pegarle una buena lijadita, ¿listo? Bueno, muchachos, después de hacer el proceso, digamos que más engorroso, que es lijar, limpiamos después la superficie con thinner, un trapito y thinner bien lijadito. Entre más lija le den, mejor va a quedar. Entonces pues en este proceso quieren, pueden pedir hasta ayuda porque es bastante tedioso. Ya después de esto limpiamos, lo que vamos a proceder ya como tal es a aplicar la base. Entonces ya les muestro. Bueno, parceros, vamos a aplicar la base, vamos a mezclar más o menos medio tarrito de esto. Esta base lo que hace es uno ayudar a fijar mejor la pintura y que más adelante no se vaya a pelar, a levantar, a picar. Se mezcla con thinner y vamos a hacer una mezcla delgadita, no muy gruesa, que ustedes vayan notando que quede delgadita la mezcla. Esto simplemente es una base para ayudar a tapar tal vez imperfecciones que tenga, ese tipo de cosas. Es importante que prueben en una tablita, en un cartón, para probar de que el aerógrafo esté funcionando correctamente. Como pueden ver, ya está bastante delgadita. ¿Listo? Entonces dejamos a un lado. Importante también, yo aquí estoy utilizando una manta azul que tenía, pues para no ensuciar el piso, para no tener que limpiar después. Básicamente, proteger el piso. Listo, tapamos y vamos a probar cómo dispara. Pueden ensayar siempre en una tablita, en un cartón, en algo. Siempre hacer trazos suaves de un lado a otro.
cuando ustedes vean que ya, digamos, lo están logrando, ya le cogieron el tiro, listo, de una se mandan a los rines, ¿sí? No es más. Importante tener el compresor bien cargado, que el aerógrafo funcione bien, y listo, eso es todo, a los rines. Una vez aplicamos la base, vamos a lijar un poquito y ya lo procedemos a lo que sería aplicar el blanco como tal, o pues el color que ustedes necesiten o el que quieran aplicar. Entonces vamos a lijar para quitar impurezas, para tal vez se les chorreó o alguna cosa. Entonces lijamos suavecito y aplicamos color. Les había comentado que era importante tapar los rodamientos, porque si no la pintura entra y pues los rodamientos van a sufrir. Entonces nosotros aplicamos grasa, después retiramos la grasa y ya. Si no tienen grasa, lo pueden hacer con papel o simplemente con cinta. Lo importante es tapar los rodamientos, es muy importante este paso. Tapamos por los dos lados, tanto por acá como por acá. Nos tocó inventarnos esto porque pues es mucho más fácil manipular los rines aquí en el aire. Tan, podemos pintar por todos los lados, más fácil. Entonces vamos a lijar para eliminar impurezas. Y eso sería todo. Empezamos ya a aplicar lo que es el color. Aplicamos el color, miramos que haya quedado uniforme, si quedó alguna manchita que le hayan pegado un pistolazo muy duro o algo, lijan un poquito y ya. Ya el color que viene, pues sí toca aplicarlo mucho, pues con mucho más cuidado. Y listo, básicamente sería eso. Y pues los voy a dejar secar toda la noche y mañana ya procedemos a lo que sería pues colocarle las calcas y finalmente barnizar. Y dejarlo secar otra vez toda una noche para ya pues montar los rines. Entonces pues vamos a aplicar color. Bueno, parceros, aquí tengo ya como tal las calcas que le vamos a instalar al RIN. Aquí pues está la bandera de Italia, el logo de Monster, AGB, los perritos de Valentino, el 46 y eso. Entonces vamos a descartonar esto. Y ya quedó lo que necesitamos. Esto iría por una cara del RIN y esto iría por la otra cara del RIN. ¿Listo? Entonces pues vamos a proceder a instalar.
finalmente así quedaron los rines. Le dimos el aspecto del casco, le pusimos las cargas del Mugello, el 46, la bandera, las mascotas de Valentino, la pista, el logo AGB, el Mugiallo, ¿sí? Así quedó el rin de atrás, por los dos lados. Y el de adelante sí, solo quise dejarle el 46 y los perritos por este lado. No es más, no quise hacerle nada más, pues porque el de atrás está bien saturado. Entonces el de adelante no quise hacerle tanta cosa. Ya lo que nos resta como tal es colocar los discos, limpiar aquí la zona de la grasa o el periódico que ustedes hayan puesto. Le aplicamos el barniz, los dejamos secar aproximadamente casi 24 horas ya para montarlos y que pues no vayan a sufrir peladuras. Y eso sería todo, digamos que por el momento. Entonces pues vamos a colocarle los discos y ya montamos y a ver cómo nos quedó la NS. Bueno, parceros, y así llegamos al final del video. Pues a mi gusto quedaron muy bacanos los rines. Habrán unos que les gustan, habrá otros que no les gusta. Para que se den cuenta que realmente es muy fácil, pueden hacer un diseño muy bacano. Simplemente es un poco de paciencia y dedicación. Cualquier duda, ya saben, nos la dejan aquí abajo en la cajita de comentarios. No olviden seguirnos en todas nuestras redes, que seguimos publicando contenido totalmente diferente. Y pues ya saben, nos regalan un like, suscríbanse y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!